En el recorrido realizado por PC Noticias por la avenida Merolindo se encontró un problema de alcantarillado que provoca un vertimiento de aguas residuales que inicia después de la sede de la Fiscalía General de la Nación y sigue su caudal hasta por más de un kilómetro. Los días es así como lo ven. Siguiendo por este corredor vial también se pudo evidenciar su deterioro, a pesar de su importancia porque por esta calle transitan la mayoría de los carros particulares y otros medios de transporte para desplazarse tanto al oriente como al occidente de la ciudad. Colaboración de infraestructura para que nos limpien o nos arreglen bien esta vía acá. Los comerciantes son unos testigos de estas dificultades porque recuerdan que por más de 7 años se han registrado múltiples accidentes. Hemos visto en las cámaras que pobres de carros, motos se han accidentado acá, entonces queremos que infraestructura nos colabore con eso, ¿me entiendes? Los transeúntes también deben pasar con cautela por este lugar porque no hay andenes y algunos conductores no tienen precaución. Situación que aumenta el riesgo de quienes a diario caminan por esta zona. Pueden ver, solo hay una vía para los carros y esto a las 12 del mediodía, eso créalas que un trancón ni el berraco.